son los pasos que salían en las antiguas procesiones de Irún, procesiones que dejaron de celebrarse en la década de los años 80. La Iglesia del Juncal está exponiendo estos pasos que se pueden visitar en horario de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Arratsalde, buenas tardes. Hablaremos hoy de la Semana Santa, de una tradición que quizás se está perdiendo aquí en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, pero que en pueblos como Hondarribia todavía tiene mucho arraigo. Pero además vamos a hablar de una enfermedad rara, el síndrome de Dravet. Hablaremos con Luis Miguel Aras, él forma parte de la asociación Apoyo Dravet, una asociación que se encarga de organizar actividades para la ayuda en la investigación de este síndrome. Empezamos hoy con literatura, con este libro que tengo entre mis manos, Los Heraldos del Mañana. Es la primera novela que ha escrito el autor irunés Eneko Arcas. Una obra que saldrá a la venta después de Semana Santa y que es la primera parte de una tetralogía. Nuestro compañero Miquel Bombín ha estado con el escritor y esto es lo que le ha contado. Cuéntanos, tú que eres actor, ¿cómo si empezaste a escribir un libro? Yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que siempre he escrito cosas para mí. No, nunca me había planteado escribir para compartirlo, ¿no? Y trabajando como actor me di cuenta que quería escribir mis propias historias. Y entonces empecé a escribir guiones y cuando se los mostré a los directores me decían que de la forma que estaban escritos se parecían más una novela que una película en sí. Entonces tenía una idea en la cabeza y decidí planteármela como una novela. Heraldos del Mañana es la primera parte de la tetralogía que vas a hacer. ¿Qué nos cuentas en este primer libro? En el primer libro contamos un poco el inicio de toda la historia, que es una guerra entre la madre naturaleza y los humanos, ¿no? Entonces, la primera parte se coloca en el País Vasco y trata sobre el embrollo que tiene uno de los personajes en encontrarse de golpe en esta guerra. Además, en el libro encontramos violencia, sexo, sin ninguna censura. Todos los libros de fantasía tienen un poco el tema cuento de hada, ¿no? Entonces, yo quería dar un punto realista y para ello me encontré como que lo más fuerte que podría parecer para hacer el contrapunto ese de cuento de hada era mostrar parte sexual y parte violenta. Cada personaje habla en su lengua materna. Cada personaje está ubicado en una parte diferente del mundo. Me chocaba que hablasen todos en castellano, no tenía mucho sentido. Entonces decidí ponerme en contacto con varios amigos. Gracias a ellos pude convertir los diálogos cada uno a su lengua materna. Sé que también has tenido que estudiar diferentes mitologías del mundo para poder escribir el libro. Ya no solo tanto en mitología, sino también en geología, porque hay unas piedras que tienen mucha importancia dentro de lo que es la historia general del libro. Y claro, quería enlazarlo todo muy bien para que quedase perfecto. Los humanos estamos explotando los recursos naturales, al igual que pasa en tu libro. ¿Podría pasar en realidad? De hecho, es un reflejo de lo que realmente ya está pasando. Lo único que se le ha dado un toque fantástico, pero a día de hoy, o sea, la naturaleza ya está volviéndose en contra nuestro. ¿El libro cuándo sale a la venta? Está previsto para que salga después de Semana Santa. Esperemos que no haya problemas de logística por el tema de las vacaciones, pero como muy tardar, a principios de abril estará a la venta. ¿Y la segunda parte ya la tienes pensada para cuándo? Que me falta todavía por escribir alguna cosilla, tengo empezada la trama, pero espero que para el año que viene pueda estar también ya disponible. ¿Te gustaría que este libro estuviera en esta espléndida biblioteca de Irún? Por supuesto, de hecho ya he hablado con ellos y les voy a ceder uno de los ejemplares porque creo que es importante que todo el mundo pueda tener alcance a lo que es la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya lo habéis visto, primera novela de Eneko Arcas, Los Heraldos del Mañana, una obra que estará muy pronto a la venta después de Semana Santa y también muy pronto en la Biblioteca Municipal de Irún, en Carlos Blanco Aguinaga. Dejamos a un lado la literatura para hablar de otro tipo de arte. El arte eclesiástico, el que estás viendo en imágenes, son los pasos que antiguamente salían en las procesiones de Semana Santa de Irún. Algo que muchos no saben es que en Irún, en nuestro municipio, hubo procesiones en Semana Santa, igual que ocurre en Hondarribia. La Iglesia del Juncal está exponiendo estos pasos que hacen historia. Se pueden visitar hasta el próximo Sábado Santo en horario de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Desde 1980 no salen las procesiones en Irún, por un montón de motivos muy complejos, pero lo que sí es verdad es que tenemos unos pasos que han estado abandonados, que han estado metidos pues, en el almacén y que se han ido poco a poco deteriorando. De tal manera que nos ha parecido que es un tesoro, tanto religioso como cultural, que teníamos que cuidar y que teníamos que ir poco a poco pues, restaurando. Lo hacemos poco a poco pues porque el dinero llega hasta donde llega. Eso que hay que decir que el Cristo yacente y
el Cristo crucificado han sido restaurados con subvención del Ayuntamiento de Irún. El descendimiento pues es de 1920. La cruz a cuestas pues también es del siglo XX. El Cristo atado a la columna pues es del siglo XIX. El Cristo yacente es del siglo XVIII. También es del siglo XVIII San Juan. Del siglo XVII es la Dolorosa, que es una preciosidad. Y del siglo XVII también es el Cristo de Juan de Vázcardo, que tenía que haber ido en el retablo mayor y que al poner el Cristo de la iglesia anterior, pues está en un altar lateral. Los pasos, todos los años nuestra intención es ponerlos pues toda esta semana pasada y esta semana, la Semana Santa, hasta el Sábado Santo. La iglesia esta semana está abierta prácticamente de 10 a 1 y de 4 a 8, para si alguna persona le interesa venir a visitar, encantados de que vengan. Pues hasta el Sábado Santo van a estar expuestos los antiguos pasos de las procesiones de Irún, una tradición que, tal y como ha dicho el párroco de la iglesia del Juncal, Miguel, se está perdiendo con el tiempo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, se ha perdido aquí, en concreto yo creo que quitando Segura, Hondarribi y algunas cositas en Irún, ya en los demás pueblos es que no sacan a los santos por la calle, joder. Fátima, ¿son tradiciones que habría que recuperar? Hombre, yo creo que sí, yo creo que en estas fechas que menos que sacar los pasos y conmemorar pues todo lo que ocurrió, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se ha perdido mucho, en otras zonas de España, bueno, tipo Sevilla, tipo pues también en Aragón son muy devotos, pues sí, se enfoca de otra manera, aquí se ha perdido mucho, desde luego. Rosa, ¿tú sacarías los pasos otra vez? La verdad es que tienes que tener devoción y aquí no se tiene devoción a los santos, ¿para qué los vas a sacar si no va a haber? Digo yo, tú vete a Sevilla, en Sevilla es una pasada, claro. Una pasada, porque yo he visto gente llorar, sí. Yo he visto gente como con los pelos de punta y a mí no me decía nada. Pero como ha dicho Miguel, aquí tradicionalmente sí había zonas con mucha tradición. Mira, Segura, efectivamente, Segura, la cantidad de gente que va a verlo, ¿por qué? Porque lo hacen bien. Lo que pasa que si nos retrotraemos a nuestra juventud, resulta que salían el jueves la procesión del Buen Pastor y después el viernes, que era feísima además la procesión de San Vicente. Sí. Joder, si tú, Rosa, si habrás estado visitando iglesias cuando estaban todas las iglesias tapadas. Sí, sí, las he visitado. Eso es. Entonces, una pequeña, ahora no. Pero es que a mí me parecen los pasos algunos, me dan miedo. Pero son preciosos. Pero sí. Si tú sabes qué trabajo tienen los pasos, todos esos. Y además si sabes realmente la historia y cada paso lo que significa y la connotación histórica que tiene, es muy bonito de seguir y de ver, pero claro, tiene que haber también alguien que te lo explique. Sin embargo, por ejemplo, este domingo pasado fue Domingo de Ramos y bueno, por lo menos yo en Andoaino lo que vi un poco por las imágenes de la tele, es una fiesta muy, muy seguida, la gente fue a la iglesia, bendició el ramo, son unas ceremonias muy, muy bonitas, entonces claro, también depende la devoción, como decís, que tenga cada uno, pero el Domingo de Ramos en concreto, tiene mucho tirón. Nosotros queremos saber cómo viven los irundarras la Semana Santa y por ello hemos salido a la calle, esto es lo que nos han contado. La Semana Santa para mí prácticamente como otro día cualquiera, no es lo mismo hace 20 años que ahora, Si ibas, estaba mejor mirado que si no iba. Ahora, por ejemplo, no vas, no pasa nada. Vas, no pasa nada. Y antes sí, antes había un miramiento hacia la persona religiosa y en fin. Pues ahora me voy de vacaciones 2 días. O sea que por los niños. Soy creyente, pero no practicante. Entonces, pues, ya lo digo, vivo pues como unos días de fiesta normales. Cuando éramos pequeños, sí, cuando éramos jovencitos y luego pues en la casa de los padres siempre había mucho más sentimiento a todas estas cosas y las vivíamos con otra intensidad. Ahora pues las vivimos con una intensidad totalmente distinta. Nosotros todavía, nuestra generación, todavía creemos en algo, en lo que es la Semana Santa, que es lo que hemos aprendido desde pequeño. Todavía vivimos, solemos ir a los oficios, a la procesión en Fuenterrabía, etcétera, vamos. No, pero bien, pero más bien tirando, más bien religiosa. Así no salimos ni nada, y luego entonces cumplimos aquí con la tradición de la Semana Santa. En ver una procesión bonita es algo que aún me llama la atención, porque eso no es fácil de ver en muchos sitios, Y entonces sí, me agrada verlo, si en pareja me agrada verlo, pero es verlo, que en pareja un rato y punto, nada más. A mí me gustaría que se hiciesen también en Irún, porque yo me acuerdo que yo era, bueno, hace muchos años que ya desapareció lo de Irún. Pero vamos, se hacía una procesión y participábamos todos y era una cosa como muy,
O sea, como muy bonita, como muy agradable, como muy de nuestro tiempo. Y ahora, sin embargo, vamos a Fuenterrabía, pues haciendo bueno, pues en Fuenterrabía todos los años, por lo menos, cumplimos todavía con la tradición esa, sobre todo la del Viernes Santo. Yo pienso que la gente que va y lo hace con mucho respeto y con... Lo que pasa es que hay cada vez menos asistencia de público a todos esos eventos y todas esas cosas. Aquí no hay procesiones, no hay nada, entonces te limita un poco a no poder ver nada. Se está perdiendo, porque antes yo me acuerdo que cuando vine aquí había procesiones y había de todo, y ahora ya pues nada. Entonces ya te tienes que desplazar un poquito. Ya solemos ir a Hondarribia también, pero depende del tiempo que haga. Pero bueno, ya haremos, algo haremos. Son fiestas que han tenido una larguísima tradición y hay quien opina que se deberían mantener incluso aunque no seas devoto, aunque no seas creyente, solamente por cómo viste en las calles, por la tradición que puede tener. Hay muchas fiestas, de hecho, que tenían un origen quizás religioso que lo han ido perdiendo. ¿Esta podía ser alguna, Miguel? Pues claro, esta por supuesto, porque es que todavía queramos o pensemos sí o no, hay mucha gente que es religiosa. Vamos a respetarle lo que ellos quieren. ¿Por qué vamos a imponer y vamos a quitar todo lo que a nosotros no nos guste? Bueno, ¿sabes qué me pasa a mí, Miguel? Cuando voy, por ejemplo, cuando estoy en Andalucía y veo la gente allí emocionada, yo comparo la Semana Santa con los marciales de Irún. Lo mismo, la misma emoción tienen allí que lo que puedes sentir tú en San Marciales. La gente, el mejor ejemplo lo has puesto tú, que lo vive muy y está todo el año esperando a ello, en concreto en Sevilla o en otras zonas. Yo, por ejemplo, voy a la zona de Aragón, de Jaca, que también las tradiciones, o sea, las procesiones son preciosas y sacan unos pasos espectaculares y la gente lo vive muy intensamente. Si no hay nada más que ver cuando tienen que suspender para que no se moje el manto de la Virgen y las lloreras que se pega la gente esperando y diciendo no, nos quedamos un año sin ver a la Virgen en la calle. Sí. Joder, vamos a respetar. Bueno, llega la Semana Santa, creamos o no, es una fiesta que todavía hoy en día se celebra con procesión o sin procesión en muchos municipios. Fátima, Miguel, disfrutar de estos días. Gracias por haber venido. Gracias, Rosa. Eskerrik asko. Pues antes de dejar el tema de la Semana Santa, recordarte que los pasos que salían en las antiguas procesiones de Irún se pueden visitar en la parroquia del Juncal. Se puede hacer en horario de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde hasta el próximo Sábado Santo. Nosotros vamos a continuar con una feria de antigüedades que se celebró en Ficova. Este año Curiosity Antique ha conseguido reunir a 4.500 visitantes en una feria en la que pudimos encontrar objetos curiosos, objetos de todo tipo. Estuvimos con anticuarios que nos presentaron objetos que nos llevan a tiempos pretéritos. Esto es un gramófono antiguo de los años 30, 40. Es un gramófono, como ya pone el registro Bessier, es francés, marca Pathé. Ha sido restaurado, le hemos puesto el muelle completamente nuevo. Tiene una buena calidad de sonido, un diafragma muy potente y toda la caja de resonancia que hay dentro. Lo que es un baño de época, ¿de acuerdo? Un baño con sus 150 años, totalmente original, completo. Una pieza rarita, madera noble, y que evidentemente se disimulaba y al final era una silla o lo que llamamos vulgarmente un trono. Esto es una cosa muy curiosa, se trata de una edición limitada de 5.000 ejemplares que han sacado los japoneses hace 2 o 3 años de una caja que contiene los 17 primeros discos de los Rolling Stone con sus portadas originales. La tirada es de 5.000, pues ha cogido un precio, yo diría, exagerado. En internet lo están vendiendo entre 500 y 600 euros. Esto es un portabuqué, tiene un tallado impresionante y era para que la novia ponga el ramo de flores, con este anillo lo cogía y así no se caía. Y ahí nos vamos a casar para toda la vida, felices para toda la vida. ¿De qué época es esta pieza? 1850, de Napoleón III, y trae una nota escrita de un soldado que fue a la guerra con Napoleón y que se lo regala a su abuela cuando volvió vivo y coleando. Esta es una libreta para los bailes, es de oro y esmalte. Entonces aquí anotaban el nombre del agraciado y tenía, bueno, tenía el baile prometido con la chica de sus sueños y la chica de sus sueños se guardaba esto en su bolsito. Esto es del siglo XVIII. Pues tengo aquí una pareja de sillones Triumph fabricados en España bajo patente inglesa
y bueno, están completamente restaurados. La porcelana está, la hemos pintado de nuevo y calentado al horno, como era antes. Lleva un baño de níquel, el tapizado también es nuevo. Bueno, quedan preciosos, se podrían volver a utilizar. Hoy nos acompaña Luis Miguel Laras, él es médico y tuvo la desgracia de tener una niña con una enfermedad rara. Cuéntanos cómo fue tu caso, porque tienes síndrome de Dravet, ¿verdad? Sí, es una enfermedad rara, digamos de las raras entre raras, y debuta de muy pequeñita. Es mi segunda hija y sobre todo pues una enfermedad, bueno, complicada, que ya llevamos lidiando con ella unos cuantos años y bueno, que afecta a la familia y afecta a todo el entorno, ¿no? El síndrome de Dravet es una enfermedad rara del cerebro, es una enfermedad neurológica. Entonces hay una serie de neuronas, de células del cerebro que no funcionan bien. Y lo que más se manifiesta, sobre todo cuando son pequeñitos, son en crisis convulsivas, crisis epilépticas, ¿no? Los médicos la llamamos que es una epilepsia farmacoresistente. Por muchos fármacos que des, no la logras controlar. Y hay niños que convulsionan cientos de veces al día, imaginaros lo que es eso, ¿no? Cientos de veces convulsionando y demás. Y hay otros que convulsionan menos, una vez a la semana, dos semanas. Y luego aparte tienen problemas pues de que no funcionan bien esas neuronas, ¿no? Problemas de retraso mental, de dificultades de aprendizaje, alteraciones de conducta. Unos son muy hiperactivos, otros son autistas. Y desgraciadamente posee uno de los rangos de mortalidad más altos entre los síndromes epilépticos. Es una enfermedad complicada, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista familiar. Tú dejaste mucho por colaborar con las asociaciones que investigan esta enfermedad. Bueno, yo soy médico, tengo mi ejercicio profesional en un servicio de urgencias y mi tiempo libre, y casi hasta al que no es el tiempo libre, lo dedico a asesorar a centros de investigación, asesorar centros tecnológicos que implantan líneas de investigación para curar esta enfermedad o para mejorar la calidad de vida. Y también gestiono o dirijo asociaciones de pacientes que quieren trabajar en investigación o en tecnología. Hay una asociación, Apoyo Dravet, que es la asociación de la que formas parte. Son asociaciones que se dedican a recaudar fondos para investigar enfermedades raras como lo es el síndrome de Dravet. Mi pregunta es, ¿estas enfermedades raras, no solamente el síndrome de Dravet, sino cualquier enfermedad rara, se financia únicamente con fondos privados? ¿Hay ayudas públicas? Mira, yo anteriormente, en la otra organización que estuve, durante 3 años y medio, prácticamente no recibimos ninguna ayuda pública. Generalmente las ayudas públicas, hay pocas, para el colectivo de enfermedades raras, iban directamente realmente al investigador del centro de investigación. Entonces las entidades más de gestión, de promoción de la investigación, suelen financiarse con fondos privados. Y al final de todo, desde obras sociales de cajas de bancos o desde fundaciones o haciendo mercadillos, no, pero la verdad es que la financiación prácticamente es privada. Al final yo creo que una asociación de pacientes se beneficia un poco del talento o de las capacidades que tienen sus miembros, ¿no? Y algunos se dedican a realizar eventos de este tipo, otros igual con un perfil más médico nos encargamos de ir por el mundo buscando investigadores y financiándolos, ¿no? Y Apoyo Dravet es un poco diferente que otras asociaciones porque es muy multidisciplinar. Surgió del Hospital Universitario de Donosti a través de su personal sanitario. Se han ido incluyendo educadores, psicólogos, aparte de familiares y de afectados, hay una serie de profesionales alrededor. Entonces hacemos actividades muy diversas, desde buscar y desarrollar e implantar proyectos de terapia génica, terapia celular, las últimas novedades que hay en el mundo de la investigación con los mejores centros de investigación, hasta cosas de recaudación de fondos como pueden ser mercadillos solidarios y demás. ¿Cómo vive una familia cuando le llega un hijo con una enfermedad rara? Pues mira, yo no me olvidaré nunca hace 5 años cuando un psicólogo decía que tener un síndrome de Dravet para un padre o para un cuidador es como tener el mismo estrés que tiene un soldado en campo de batalla. El mismo nivel de estrés, porque estás todo el rato pendiente de que vaya a convulsionar. Son 24 horas el que estás mirando de reojo a tu hijo, pues porque para evitar la convulsión, ¿no? Porque son convulsiones que debes estar atento por la mortalidad que hemos dicho y administrar una medicación cuando ocurre, ¿no? Por lo tanto, no descansas. Puedes estar haciendo otras cosas, pero de reojo siempre estás mirando. Y eso somete una tensión increíble. Probablemente son uno de los niveles de estrés de cuidador más altos que hay en este tipo de enfermedades. Un niño necesita una educación, tiene que ir a una serie de centros para recibir unos servicios, unos derechos que tiene este pequeño, actividades extraescolares, pues, deporte, etc. ¿Están preparados los centros
centros para enfermedades como esta? La respuesta en general es no. También es cierto que vivimos en un lugar en que probablemente estamos mejor preparados que el resto de comunidades a nivel estatal, ¿no? En muchos sitios no tienen las oportunidades que tenemos a nosotros aquí. Generalmente estos niños en Euskadi van a una escuela ordinaria con una serie de apoyos de psicoterapeutas, logopedas y tal. Pero sí que es cierto que has comentado una cosa muy importante. Más allá de lo obligatorio no existe. El ocio y el tiempo libre inclusivo no existe. Es decir, es muy difícil que tú vayas, imaginaros, a un hotel y que puedan disfrutar del miniclub, porque los monitores de ese miniclub no saben manejar una epilepsia. O que pueda ir en una excursión de colonias o campamentos. Eso es muy complicado, ¿no? Y es nuestro día a día, y de hecho nosotros tenemos un proyecto, un programa dentro de Apoyo Otra Vez, de formar a la gente que trabaja en el ocio y tiempo libre para que estos niños puedan recibir esos estímulos como una persona normal. Entiendo que concienciar a la sociedad es importante también, que la gente conozca que es una enfermedad rara, un síndrome como este del que hablamos. Sí, una enfermedad rara, la verdad es que es una mala traducción del inglés, porque rare disease no quiere decir rara como aquí, quiere decir pues diferente, ¿no? Y poco prevalente, diríamos los médicos, ¿no? Que es poco frecuente, pero no son nada muy diferentes. De hecho, son personas que tienen muchas discapacidades, pero tienen muchas capacidades, y algunas capacidades más interesantes incluso que las que tenemos las personas que no tenemos una enfermedad. Por lo tanto, mi consejo siempre es lo mismo, que se acerquen al mundo de las enfermedades raras, que tengan mucha empatía con los que sufren, porque generalmente los cuidadores, los familiares, los propios afectados están sufriendo una enfermedad crónica con altos niveles de estrés y con dificultades en obtener respuestas por parte de la sociedad. Entonces, simplemente con el acercarse a ellos, pues ya desde luego estamos haciendo algo muy proactivo por estas enfermedades. ¿Cuánta gente tiene este síndrome en Euskadi? En Euskadi estarán diagnosticados entre 10 y 15, porque hay gente que bueno, está diagnosticada y no participa en el movimiento asociativo, ¿no? Pero bueno, debería haber 300, 200 personas, ¿no? Es una enfermedad también complicada, en concreto esta, de diagnosticar, ¿no? Entonces probablemente tiene unas tasas de infradiagnóstico muy elevadas, ¿no? Pero generalmente pasa con las enfermedades raras. Se conoce poco porque hay tan pocas que a veces nos cuesta a los médicos diagnosticarlas, ¿no? Para ayudaros, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Muy fácil, hoy en día metes en Google, en cualquier buscador, Apoyo Otra Vez, os va a salir nuestra página. Y hay miles de formas, contactar a través de nosotros en contacto@apoyodrave.eu y ya digo que es muy multidisciplinar y hay sitio para todos, desde el que quiera participar en eventos, al que quiera dedicarse a viajar por el mundo hablando con los grandes investigadores, ¿no? Hay una franja muy, muy amplia. Pues Miguel, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar. Lo vamos a hacer en esta ocasión con Superpagola. Hoy nos va a enseñar a hacer botellón, algo que no sé yo si es muy adecuado para estas fechas. Nos vemos la semana que viene. Agur. Hoy Superpagola nos va a enseñar a cómo hacer botellón. En todo caso, esto va dedicado a los jóvenes o bueno, también para los niños mayores cuando van a venir. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar a hacer? Un embudo. Primero vamos a empezar con este folio. Y aquí metemos. Pero vemos que si no tenéis pulso y queréis hacer un botellón, lo podéis hacer con este papel. Pero si veis que tenéis una garrafa de 5 litros, ¿con qué lo harías tú? Con esta cartulina. Lo puedes poner hasta de gorro. Mira, este ha salido perfecto. Y ya está. Ya hemos aprendido a cómo hacer botellón, tanto como para los jóvenes, como para los mayores.